que te sientes ahora que tus males todos se alejaron? Dime si ya es suficiente el tiempo para arreglarte, para ir para el trabajo. But you know what, I know you had been thinking. But you know what, I know you had been thinking. But you know what, I know you had been thinking. But you know what, but you know what. Espero que en tu nueva vida estés logrando lo que a mi lado no lograste. Espero que el tiempo que tienes te sobra, no sientas más que lo gastaste. Espero que en tu nueva vida estés logrando lo que a mi lado no lograste. Aunque debo reconocer que a mí me va bien después que te marchaste. A mí me va bien después que te marchaste. A mí me va bien después que te marchaste. SDM, director del vecindario. Muchas gracias. Bienvenidos, mano. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Bienvenida a la revista ecológica VIP. Para mí es un placer tenerte hoy y poder entrevistarte y darle, como quien dice, la bienvenida a talentos que han estado ya fuera de Venezuela. Sí, muchísimas Cuéntame gracias. Eso porque he visto, según lo que me enviaste, que has cantado aquí en Venezuela, pero también llevas una trayectoria afuera y eso hay que aplaudirlo. Agradecido, agradecido. Bueno, primeramente muchas gracias por el espacio, por la invitación. Hablando un poquito sobre esa trayectoria, bueno, yo empecé mi carrera artística acá con un grupo que teníamos en el año 2009. Luego, después me dediqué a los estudios, me gradué de abogado. Y luego de esto, yo emprendo un viaje hacia el extranjero por razones personales, como muchos de los venezolanos tuvimos que hacer en varias ocasiones. Y decidí ahí retomar mi carrera musical, mi proyecto como solista en esta ocasión. Y ahí empezamos a trabajar el proyecto de Dien como solista. Ahí estuve haciendo música en Colombia, en Ecuador, pero principalmente en Perú. Ahí es donde se trabajaron gran parte de los sencillos que ahorita están en todas las plataformas. Buenísimo, me encanta. Miguel Fuentes, cuéntame algo. ¿De dónde proviene ese nombre Dien? ¿De qué viene? ¿En qué te inspiraste? Mira, cuando estaba empezando a estudiar Derecho, ahí también empezamos a conocer el latín. Diem proviene del latín, de incluso una frase muy célebre que viene del libro Los Poetas Muertos, que se llama Carpe Diem, que significa aprovecha el día. Diem como tal significa día en latín. Lo quise emplear como nombre artístico porque lo que yo quiero expresar con la música es todo lo que yo represento, ya bien sea sentimientos negativos, tristeza, alegría, melancolía, todo eso, ese tipo de emociones quería llevarlas a la luz del día. Buenísimo, me encanta. A pesar de que me dices que te inclinas más por el hip hop, por la música los géneros un poco más pesados dentro del urbano. Exacto, pero estás abierto a cualquier género, a cualquier que te pongan, Dien va puesto para hacerlo. Añadir mi toque ahí. Buenísimo, me encanta, verdad, que estés acá en Venezuela, que puedas trabajar con gente acá, porque tienes sello venezolano. Me encanta, verdad. Encantado de tenerte con nosotros. Agradecido, el día de hoy. Este sencillo que nos presentas, ya tiene rato. Eso está literal como pan caliente recién salido del horno. O sea, que lo estás estrenando con nosotros hoy. Aquí, hoy en exclusiva para ustedes. Bueno, señores, ya ustedes lo saben. Gracias por tomarnos en cuenta, por estrenar tu tema acá. Claro que sí. Aparte de este tema que nos presentas hoy, ya tienes otros temas que has sacado. Sí. Porque me cuentas que tienes desde el 2008 haciendo música, o sea, nos llevas bastante rato en el mercado. Sino que bueno, como te comentaba, el inicio fue con un grupo, nosotros preparamos bastante material, lo estuvimos soltando, pero después el grupo se disolvió alrededor de mediados del 2011. Después yo me dediqué a mi carrera profesional como abogado, de los estudios, ejercí durante 2 años y luego retomo mi proyecto solista y ahorita sí tengo alrededor de unos 10 sencillos ya distribuidos, están en Spotify disponibles, en mi canal de YouTube. Y aparte, también estamos trabajando en un disco. Este sencillo sería parte de ese disco que estamos trabajando bajo la producción de School on the Mic, que es mi colega, mi productor, que quien siempre trabajo. Y las guitarras son de SOK, un productor talentosísimo de acá de la zona. Buenísimo, buenísimo, me encanta. Entonces, la gente puede encontrarte en Spotify, YouTube, Instagram, ¿cómo? DM en Instagram como @DMNBH, en YouTube igual DMNBH y en Spotify DM.
Bueno, señores, ya ustedes lo escucharon, así pueden encontrar a Dien en todas sus redes sociales, en las cuentas de Spotify, y bueno, escuchar su música, que es súper buena y que estará a lo largo escuchándose por mucho tiempo. Claro que sí, en nombre de Dios, y seguiremos pudiendo traerles mucho más música para acá cuando tengamos el disco, para que cuando traigamos nuevo material, seguir contando con ustedes y seguir contando con la plataforma, y de verdad agradecido por el espacio. Antes de despedirte, quisiera que leyeras un mensaje a todas esas personas que están ahí en casa, a todos esos jóvenes que quieren incursionar en el mundo de la música y de repente dicen, yo no puedo hacerlo, no puedo lograrlo. ¿Qué le dice Dien a todas esas personas ahí en casa? Bueno, primeramente hablarles un poco de mi historia, y es de que yo siempre fui el eslabón débil cuando me rodeaba de artistas, ¿sabes? O sea, cuando tenía el grupo yo era el que más le costaba la composición, íbamos al estudio de grabación y era como que me costaba más tomar los tiempos. Y entonces no se sientan frustrados, esto es constancia, esto es dedicación, es una carrera más de resistencia que de velocidad. Entonces trabajen en ustedes mismos, sean sus mejores críticos, lo que reciban los comentarios negativos, traten de transformarlos en energía para ustedes poder crecer, y si tienen esa pasión, si es lo que ustedes quieren y sueñan, no dejen de luchar por eso, que lo van a conseguir. Como lo digo en cada segmento, hay talento en Venezuela, seguimos apostando porque lo criollo, lo nuestro, es lo que vale. El sello venezolano, así que no se despegue de las pantallas de Ecovisión, siga aquí en nuestra revista Ecológica VIP. Pueden seguir en mis redes sociales, @yusmerloyo, @DNBH. Y ya volvemos con más de la revista Ecológica VIP.